Estas obras de los elefantes, me he empezado hace ya como un año con ellas, un año, sí, algo menos, bueno, un año ya. El asunto es que me fui a Sri Lanka de viaje y la gente convive más con estos animalotes, ¿no? Enormes, que pesan y tal. Es como tener un perro gigante incómodo, ¿no? Pero me parecía curioso introducir a un animal tan grande dentro de la vida de las personas, dentro de una casa, ¿no? Donde hay una convivencia y una relación, ¿no? Entonces, claro, aquí cada uno verá lo que quiera. Habrá que verán flores, otros un elefante y una mujer. Pero a mí la idea de que ella se sienta tan protegida, ¿no? De estar junto a este animal tan grande y potente, pues me parece muy interesante. Tiene cara de orgullo de estar, de sentirse segura. Es este juego de lo que hablábamos antes, de la intimidad y de las cosas que tenemos dentro de casa. Es un poco el juego del gran animal que a veces pasa desapercibido, lo más grande a veces no lo vemos, y en este caso está como intentándose camuflar. Yo tenía un perro muy grande, un dogo, y tenía otro pequeño, y el grande quería ser como el pequeño, pues no cabía en ningún sitio, ¿no? Es aquella cosa de la timidez de la cosa grande, ¿no? Es un poco este juego en esta pieza, ¿no?